Bueno, una vez más, nosotros estamos frente a una pregunta que puede variar en respuestas dependiendo de a quién tú le hagas la pregunta. Pero tenemos que pensar esto de manera lógica. En primer lugar, ¿cuándo progresan, cuándo proliferan, sería una mejor palabra, las cirugías plásticas? En nuestra generación. Alguien pudiera decir que, bueno, claro, porque la ciencia ha progresado y definitivamente tiene algo o mucho que ver con eso. Pero también tenemos que recordar que ellas proliferan en la generación egocéntrica, en la generación que también ha llegado a amar el cuerpo, que ha llegado a amar el cuerpo de tal forma que los gimnasios y una serie de otras cosas que pudieran tener un beneficio de salud se han llenado, pero se han llenado no tanto para beneficiar la salud como para embellecer el cuerpo, embellecer los músculos e ir incluso a enseñarlos dentro del gimnasio y fuera del gimnasio. Entonces nosotros tenemos hoy un culto al cuerpo que es dañino. Tendríamos que hacernos varias preguntas a la hora de efectuar una cirugía estética o plástica. Número uno, ¿tiene esto algún propósito médico? Y si ese es el caso, pues tendría un buen uso médico que nadie pudiera cuestionar, pero con un beneficio estético. La próxima pregunta es, ¿quién está pidiendo que yo me haga la cirugía plástica? ¿Es mi esposo que me está pidiendo, que desea que yo luzca de una manera o no de otra? ¿Soy yo? ¿Es la presión de la sociedad a una mujer que quiere bustos más grandes? ¿Son los anuncios de las revistas? ¿Es el físico de otras mujeres que me hace sentir inferior a ellas? Porque entonces nosotros estamos descubriendo cuál es el problema detrás de la cirugía plástica, y es que yo estoy dependiendo de algo que yo le hago a mi cuerpo para sentirme mejor, para competir con otras, para estar a la altura de las demás, y nada de eso va a producir un resultado positivo. La próxima pregunta es, si yo comienzo a hacerme cirugía plástica como la hemos visto a la edad de 15, 16, 18 años, cuando yo tenga 55, ¿qué querré hacerme? Entonces ese estado de insatisfacción del ser humano no es corregible por cirugía plástica, aunque intentamos hacer eso. Por otro lado, yo tengo que recordar que la cirugía plástica, como cualquier otro procedimiento, tiene potenciales complicaciones, y yo como médico e infectólogo he visto un número de complicaciones, de infecciones como fruto de esa cirugía plástica. Yo necesito también preguntarme si realmente, para que mi esposo se sienta mejor, se sienta a gusto conmigo, yo necesito a cierta modificación de mi cuerpo. ¿Qué va a pasar cuando comiencen a aparecer las arrugas? ¿Qué va a pasar cuando no solamente yo pierda la belleza externa, pero comience a perder funcionamiento de órganos internos y por tanto ya yo no sea tan ágil, tan bella, tan como yo era en mi época de juventud? Estamos poniendo de esa manera el énfasis en cosas que realmente son externas y no internas. Estamos poniendo el peso sobre cosas que no tienen un verdadero valor o un valor eterno para nosotros los que somos cristianos. Piensa por un momento, si Cristo estuviera vivo, ¿estaría Él gastando sus recursos? Y si tuviera hijas, obviamente, ¿estaría gastando sus recursos en la ejecución de cirugías plásticas? No me parece. Yo no juzgo, y no debiéramos juzgar ni condenar a aquellos que han practicado una cirugía plástica, pero cuando alguien nos consulta acerca de la misma, tenemos que tener cierta sabiduría para saber cómo guiarlos. Y entonces una de esas preguntas es, ¿realmente esto es un buen uso sabio de lo que son los recursos que Dios ha provisto para mí? Si yo me siento mal con el envejecimiento de mi cuerpo, que eso es parte del proceso natural de lo que es vivir. Si me siento natural, quizá yo no tengo una aceptación de lo que es la vida, y esa falta de aceptación hacia mi cuerpo se traducirá también en una falta de aceptación de lo que son las circunstancias alrededor de mí y, por tanto, una insatisfacción. Ciertamente este es un tema que no es tan simple como parece. No es simplemente que yo quiero lucir mejor, sino cuáles son las motivaciones por las cuales yo quiero lucir como quiero lucir. ¿Quién me está presionando? Los anuncios, los periódicos, las promociones en la televisión, en la radio, o simplemente el hecho de que me comparo con los demás y no me siento tan bien como los otros, justamente porque entiendo que ellos lucen mejor que yo. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿El hombre interno, el interior del hombre, o el exterior de aquello que nosotros somos?